Vamos a dar un siguiente paso en nuestro viaje del neuromarketing. Y vamos a hablar del marketing de experiencias como marco dentro del cual se incluye el neuromarketing. Ya hemos repetido que no estamos ante una nueva moda. Estamos ante un avance imparable de la neurociencia. Marketing no va a poder quedar ajeno a esta realidad. Pero neuromarketing no es un planeta aislado, sin rumbo ni órbita. En nuestra opinión, pertenece a un sistema planetario, a una galaxia, que es la galaxia del marketing de relaciones. Y en concreto, al marketing de experiencias. Que es una forma de ver la relación con el consumidor a través precisamente de la experiencia, de las emociones, a través de los sentidos y del cuerpo del consumidor. Estas experiencias se producen como consecuencia de estímulos externos que marketing se encarga de suministrar en búsqueda del comportamiento deseado. La clave de todo esto está en los sentidos. Las personas conocemos el mundo a través de los sentidos. Los sentidos es la forma de penetrar en la mente de las personas. La información de los sentidos llega al cerebro y produce experiencias, emociones, sentimientos. Los sentidos reaccionan a generadores de estímulos del exterior. Estos estímulos los coloca marketing para llegar a la mente del consumidor, precisamente a través de los sentidos. Y entonces habrá que pensar qué estímulos o qué generadores vamos a utilizar en cada caso, para cada sentido, para cada mente objetivo. Por lo tanto, nosotros decimos que ya no hay grupos objetivos, hay mentes objetivo. En resumen, podríamos definir marketing como la forma de gestionar los sentidos en la relación de intercambio para llegar al cerebro del consumidor. Pero volvamos al marketing de experiencias, que es en realidad muy fácil de entender. Si pensamos que nuestros consumidores son de verdad el primer activo de la empresa, si pensamos y los tratamos como verdaderas personas, si nuestro interés va más allá del interés por su cartera, por su dinero, si nos interesa además su corazón y su cerebro, ya estamos haciendo marketing de experiencias. Una forma útil para caminar por esta senda de la experiencia, de la emoción, es nuestra regla mnemotécnica de arte marketing, con sus cuatro ingredientes. A de amor, hay que dar amor a los clientes. R de religión, hay que hacer que nuestras marcas y empresas sean una religión. ¿Para qué? Para poder conseguir la comunión con los clientes. T de teatro, hay que poner la proposición de valor en escena. E de emoción y de experiencia, hay que ir al cerebro emocional. Si lo pensamos bien, no hay misterio. Todos sabemos lo que significa amar, lo que significa pertenecer a una religión, cómo funciona una obra de teatro y qué son las emociones. Como el marketing experiencial se centra en la generación de experiencias, podemos preguntarnos ¿qué es una experiencia? Y recurrimos al profesor Smith de Harvard. Según él, las experiencias son sucesos privados y se producen como respuesta a un estímulo. Afectan al ser vivo en completo y con frecuencia parten de la observación directa o de la participación en sucesos reales o de ensueño. Esto trae como consecuencia que no hay dos experiencias completamente iguales. Las experiencias son subjetivas. Vamos a tener un punto de vista práctico. Estas experiencias las ha clasificado el profesor Smith también en lo que él llama módulos experienciales estratégicos, que forman la base del sistema de marketing experiencial. El primero son las sensaciones, que gestiona y ataca a los sentidos. El segundo, los sentimientos, que tiene que ver con los sentimientos, las emociones. El tercero son los pensamientos, que tiene que ver con la razón, con el intelecto. Después está el de marketing de actuaciones, que tiene que ver con experiencias corporales. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo cuando estamos consumiendo y relacionándonos con la marca? Y finalmente el de relaciones, que implica que estamos haciendo todos los módulos anteriores. Claro, lo ideal sería que las empresas y los profesionales de marketing pudieran desarrollar los cinco anteriores tipos de marketing. Pero muchas veces esto es difícil, no es posible por razones presupuestarias o por problemas de comunicación. Por eso se trabaja en conseguir lo que se llama híbridos experienciales estratégicos, que son el resultante de la mezcla de dos o más módulos anteriores. Tenemos que decidir qué dos módulos son los que más son coherentes con nuestra marca. La generación de estos módulos estratégicos de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones se produce gracias a los expro, que son los que generan las experiencias o las emociones. Por lo tanto, estos expro son lo que podríamos denominar componentes tácticos del marketing mix, que son los que de verdad producen esas experiencias y esas emociones.
Con la combinación de los módulos experienciales estratégicos en un lado y los Expro en otro lado, se obtiene la llamada matriz experiencial, que es la forma en que la gente que practicamos marketing de experiencias planificamos el marketing para las marcas y para las empresas. Entonces, ¿cómo se enmarca el neuromarketing dentro de este amplio marketing de relaciones o de experiencias? Veamos esta conexión. Es muy sencilla. 1. Las tres variables clave que más importan a los expertos de marketing acerca de las personas y su cerebro son atención, la emoción y la memoria. Repito, la atención, la emoción y la memoria. El marketing de experiencias se ocupa de proporcionar estímulos Expro para generar experiencias en la relación de intercambio. Y estas experiencias impactan precisamente en la atención, la emoción y la memoria. Neuromarketing, por lo tanto, se ocupa principalmente de las emociones en la relación de intercambio y de la conexión entre esta y la atención y la memoria. Ya para acabar, quisiera eliminar un mito. Es el que piensa que esto es solamente para grandes empresas. Pues contrariamente a lo que se piensa, el marketing de experiencias y el neuromarketing puede ser usado en muchos sectores y por todo tipo de empresas, grandes o pequeñas. Se utiliza en una panadería, en la peluquería, en el restaurante a la hora de diseñar una carta, en un escaparate, en la página web, al poner precios, para desarrollar un envase. Es cierto que algunas técnicas de investigación de neuromarketing son caras y sofisticadas, pero otras muchas son muy sencillas, son suficientes y no tienen coste. Tan solo hay que tener el conocimiento necesario y la precaución de testar cada paso en nuestro negocio para ir aprendiendo y mejorando. No hay disculpas. Toda empresa, todo negocio puede beneficiarse de esta nueva forma de ver la relación de intercambio con los clientes. Recordemos, la tecnología no es amable, no llama a la puerta, no pide permiso educadamente, sencillamente entra y arrasa. Nen your life, nen your business, nen tu vida, nen tu negocio. Nos vemos en el próximo módulo.